Hola amigos, SPM aquí, volviendo con el Batman Arkham Knight. Vamos a continuar. He estado yo jugando por mi cuenta, he liberado todas las islas de la presencia militar, de las torres que había y de las bombas. Y ya tenemos un mensajito de nuestro amigo Deathstroke que nos espera. Nos espera en un duelo entre Batman y yo, o sea, Batman y yo, entre él y nosotros. Lo que no sé. Si será un duelo. Ahí está, nos espera en Grand Avenue. Está grabando, está grabando. Nos vamos a Grand Avenue. Que es la última cosa que nos queda antes de la gran final. Creo. No queda nada, nada. Tenemos todos los acertijos, los trofeos. Las islas están despejadas y solo nos falta. Aquí, Deathstroke. Aquí es donde ha sido la última cosa que tenía que hacer, que es la última cosa de la milicia, que era una bomba. Cuidado. Voy a cargar un poco. A ver cómo andamos. Voy a atacar unos cuantos coches para cargar, para subir el medidor un poco del tanque, porque no sé si aquí nuestro amigo Deathstroke nos espera en un tanque o va a ser un duelo. Vale, tenemos, vamos a ver si lo podemos llenar completamente, ya que parece que son tan amables de venir hacia nosotros con sus cochecitos. Ah, te has escapado, ¿eh? ¿Algún cochecito más? Pica la nariz. No, más bien. Está casi lleno. Y seguramente, en cuanto lo tenga cargado, lo primero que haga sea desperdiciarlo. Porque me conozco y soy así. ¿Para qué aprovechar el trabajo aquí que estoy haciendo cuando puedo, a la primera de cambio, cagarla? Oh, vaya. Un cochecito más, me imagino, y ya lo tengo cargado. Vamos a ir para allá porque me imagino que nos encontraremos alguno por el camino. Allí hay uno. No, no hay ninguno. Sí, hay uno. Hay dos. Con este creo que tenemos bastante. Vale. Lo tenemos a tope el tanque. Vamos a ver qué quiere aquí Deathstroke. Sí, es una misión de coche. Mierda, ¿cobras? Pero tenga cuidado. Los escáneres indican que el tanque de Deathstroke tiene un campo de visión de 360 grados. No podrá sorprenderlo. Oh, mierda. ¿Sabes qué tienen en común todos los que se han enfrentado a mí y han sobrevivido? Que los derroté después. Oh, mierda. ¿Por qué no apuntas? Apunta, 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 apunta. Huye, 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 huye. Quedan cuatro cobras. A Es ver. cuestión de tiempo encontrarte, caballero oscuro. Y es cuestión de tiempo que acabe yo contigo. Porque hay uno parpadeando. Vete para allá. No.
Escaneado de 360 grados. Cuando te encuentre, te mato. Para allá. No te escapes, mamón. Gracias. Ah, corre. Desviando dos cobras. Tres cobras operativas. Oh, oh, el tanque está en nuestra dirección. Vamos al túnel. Vale. Oh, Dios. No me gustó nada la pelea contra el caballero de Arca. Con su tanque y el aguacero. Esperamos que esta sea más fácil, aunque parece que va a ser lo contrario porque tiene visión 360 grados. Dice aquí. ¿Por qué el caballero no lo usó? Buena pregunta. Oh, oh. Me lo voy a comer. No, 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 te das la vuelta. ¿Te apuestas algo que al final? Tu siguiente error será el último, Batman. ¿Qué te apuestas que al final? El aparcamiento este tendrá un juego, un papel importante. Ay, me pica la espalda. Y si antes de que alguien me lo recuerde, la voz de Deathstroke es la misma que le pone la voz a Logan. Vale, ahí está. Está solito, solito. Oh, allí hay uno. Vamos a ver que se vaya para allá y lo distraemos. Este sitio me parece que va a estar interesante para jugar al... para jugar al gato y al ratón. Vamos a ver dónde está el que falta. Está un poquito apartado y eso está bien. No quiero acabar justo delante de sus narices. Pero tiene pinta que es lo que va a pasar. ¿O no? No, está en una calle adyacente. Mi negocio es matar, Batman. Ya te gustaría estar a la altura. Ya te vencí una vez en el Origins, Arkham Origins, me parece que fue. En el que le pusieron precio a su cabeza. Espero que el otro tanque no esté cerca. Bueno, sé que está cerca, pero que no esté lo suficientemente cerca. Reza porque ese coche sea invisible. Iniciando escaneado de antepíteres, caballeros. Y solo falta. ¡Ya! ¡Deprisa! Porque hay tanques de por medio. Significa que vea. Oh, tanques, perdón. Si hay coches de promedio, significa que tengo que recargar. He cazado hombres mejores que tú y los he matado. ¿Qué se supone que debo hacer con el Tíbet? Significa que tengo que usar el PEM. No tiene pinta, pero lo voy a probar. Da la cara. No vamos. El tanque está protegido de los P. No, está protegido. La muerte te llama, Batman. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? No cojamos el teléfono. Ops. ¿Qué quieres hacerle si no podemos acercarnos?
A lo mejor sí podemos acercarnos si es todo... Es todo boquillo. ¿Tienes miedo? A lo mejor debo salir del coche. Es demasiado peligroso salir del Batmóvil. Tengo que acabar con Deathstroke. ¿Dónde estás? Mi principal prioridad es Deathstroke. Vale, muy bien, pero ¿cómo quieres vencerlo? Está aquí. ¿Qué cojones es eso? Busco un buen escondrijo. Que me acerco. Te encontraré. ¿Qué se supone que debemos hacer? No tenemos. Aunque se está rodeando esto, lo mismo. Es que tengo que atacarlo. Ah, sí que le afecta a mi disparo. Sí que le afecta al cañón normal. Oh, me voy a morir disparándole. Esto va a ser largo de narices. No sé si podré usar. Vale, sí que puedo usar la andanada de misiles. Por lo que explica lo de los coches. El caso es que tengo una posición ventajosa aquí y no la quiero perder. Aquí jugando al ratón y al gato en este edificio, creo que puedo acabar con él con paciencia. No me escondo, solo huyo. ¿Ves? El que me lancen tantos coches es precisamente para eso, para recargar. Para recargar la señal. O sea, la andanada de misiles. Que no quiero restablecer. Ah, yo no sé a qué coche estoy apuntando. Uno que se habrá cruzado por el camino. Pero cucutras. Vas a morir. Ah, que el de allí, que no sé de dónde coño salió. No quiero restablecer el contacto visual. Deja el coche acá tranquilo. Pom, pom. Vale, no puedo lanzar más de dos. Da la cara, Batman. Ajá. En este caso no ha dado la vuelta del todo. Vale. Pelea conmigo, cobarde. Sí. Si estuviéramos en igualdad de condiciones, a lo mejor. ¿Estás muerto? Bueno, he podido darle los dos tiros. Se acabó, Batman. No sé qué decirte, tú lo estás pasando peor. ¡Atrás, el murciélago! Hostia, qué cerca está. A ver. Pim, pam. No, el pan no puedo porque está demasiado cerca. Nadie se me escapa. Pues de momento estoy haciendo un buen trabajo. A ver si puedo lanzar un par de disparos. Creo que he fallado. Ni siquiera quiere. ¿Pero por qué me apuntas a aquel coche?
¿Por qué me apunta a los coches de forma automática? Te encontraré. Porque quiere. Está empeñado en que use la andanada de misiles. Y es que salvo que los tenga. Oh, oh. ¡Pam! El tanque es rápido, desde luego, a la hora de reaccionar. Te estoy acechando. Yo no sé quién está acechando a quién, la verdad. Lo que pasa es que a estas alturas, que no veas mi estrategia. Ya te tengo. He fallado. Quita de medio, coche. ¿Dónde estás? Escondido. Da la cara, Batman. Voy. ¿Por qué no ha disparado? Lo tenía a punto y no ha querido soltar el misil. En el modo combate no puede soltar el misil. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. Vale. ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. Pues al final ha sido más fácil de lo que esperaba. Un poco cansino, eso sí. Oye, pero el caballo, a caballo regalado. Cabronazo. Me has pillado desprevenido. No deberías descuidarte. Si no fueses un mierda, saldrías del coche y terminarías esto como es debido. Tuviste tu oportunidad. Se acabó. Te mataré, Batman. Si aparece alguien dispuesto a pagar el precio, ¿no? Ah. Este barquero ya no necesita que le paguen. Te llevaré al otro lado gratis. ¿Pero qué? ¡Es el puto malo! ¡Va detrás! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos! Bueno, se acabó la conversación. Golpe. No, lo decimos bien. Y con esto la milicia está prácticamente acabada. Bueno, no querés que saliera del coche, ya estoy fuera. Tú y... ambos dos estamos fuera. Bueno, yo te voy a sacar en un momento. A ver cómo te portas. Ah, está... Vamos, Slade. Aturdido, Slade. ¿Y a esto lo llamas cárcel? O sea, tanto que quería pelear y resulta que no está... ¿De verdad te parece inteligente encerrarme con estos matones de medio pelo? Igual no te quedan prisioneros cuando vuelvas. Pues un favor que nos haces. Reuníos, chavales. El tío Slade os trae otro cuento desde las trincheras. Pedidle que os cuente el de las fosas comunes. Es buenísimo. Bueno, 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 bueno. Y tenemos puntita de mejora para gastar. Y seguimos sin... Los rivales pequeños pueden ser engañosamente fuertes en combate, pero tendrás que perder peso. Has matado, pero tu cuenta no es nada comparada con los millones a los que Dios ha condenado al fuego eterno. Mi alma no necesita salvación, predicador. La vendí hace mucho tiempo. ¿Alguien más va a decirle algo? Es usted un experto matando gente, Wilson. Pero va a descubrir que yo lo soy en todo lo demás. El único puzzle que me dio problemas fue volver a hinchar mi propio pulmón durante un ataque en el Hindu Kush. Vaya, interesante. ¿Has visto llover naval por la noche? Lo más bonito del mundo. Vaya dos locos. Parece que la guerra te ha pasado factura, colega. No eres tan bueno como te crees. Deathstroke. Deathstroke.
Pick no dice nada. Stack no dice nada. El jefe no dice nada. Vale. Oh, perdón. Agente Bulldog. No, iba a ver si había... Aunque creo que todavía no habrá nada. Voy a hacer una cosita, voy a salir. Tenemos el 99%, creo. Todas las celdas llenas. Solo nos falta un tío. ¿Qué será el pingüino? Bien, pero aún no has ganado. El espantapájaro sigue ahí fuera. Sobreviví a Batman, no entiendo la... Yo soy Batman, ¿cómo voy a sobrevivirme a mí mismo? Vale, hemos salido. Vamos a entrar. A ver si hay cambio. Y puedo hablar... A ver si puedo hablar con Destro, que ha cambiado de posición. Sí, ha cambiado de posición. ¿Alguien va a hablar? Conocí a un tío en Hanoi que hacía carteras con Vietcongs muertos. Os habríais llevado bien. Ciertamente. ¿Alguien más? Una conversación que voy, que no me interrumpa. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale. Espero que la paga mereciese mucho la pena, Slade. La posibilidad de combatirte siempre merece la pena. Me halagas. Y con razón. Cuando un hombre se gana mi respeto, entonces no paro. Doy todo lo que tengo para acabar con él. ¿En qué momento se convierte el mayor asesino del mundo en un montón de trolas? ¡Charam! Cuando salga de aquí, Batman, voy a dedicarme en cuerpo y alma a acabar contigo. Nunca pensé en el ejército. Prefiero algo más íntimo. Retorcer la hoja, la sangre caliente en mi mano. La próxima vez, compañero. La próxima vez. Me da igual quién seas. Vas a morir, de todos modos. Cuando salga de aquí, Batman, voy a dedicarme en cuerpo y alma a acabar contigo. Nada nuevo. El expositor este está saltando demasiada chispa, ¿verdad? Yo no quería nada de esto. Tienes que creerme. No me gusta que suelte tantas chispas. A ver si se nos va a escapar. Aunque bueno, ahora mismo está con su yo bueno. Bueno, algo nuevo. Deathstroke. Espada de samurái de Slade Wilson, alias Deathstroke. Deathstroke. Nota que no tiene contactos el tío. La última vez que lo encerraron, vinieron a sacarlo en menos de una semana. Parece un bastón, una espada, un fusil y una pistola. Y el visor de Arkan. El caballero. Y por aquí ya está todo lleno. Creo que solo hay una vitrina disponible. Y va a ser la de el espantapájaros. Esto huele a final ya. Esto vuela al final ya. No busques que ya no hay nada más. Está todo al 100%, ¿verdad? Todo menos la misión principal.
Vamos a ello entonces. Y así podemos decirle adiós a este juego, que la verdad que está bien. Está bien, lo tenía ahí pendiente y ha tenido momentos muy brillantes. Es un juego sobresaliente, pero con sus problemillas. Pero bueno, ya daré mi veredicto cuando acabe, cuando lo termine. Pero salvo esos momentos de frustración, el juego me ha encantado. ¿Es lo que creo que es? Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué hace? Otra más. Y si vamos a los estudios Panesa, nos... ah, por aquí podemos ir. Vaya hombre, ya me he vuelto a confundir. Que nos pasamos. Ay, nos pasamos. Combate final. Allá vamos. Solo una última. Bueno, está todo. Ya está verificado que es. A ver, podemos comprar alguna mejora. Muchas. Voy a comprar esta. Para tener acceso a esto, aunque ahora mismo del combate no me haga falta. Voy a comprar esta para tener acceso a esto. Ya al menos tengo todas las ramas desbloqueadas. No compradas, pero todas las casillas están desbloqueadas. Y tenemos 6 puntitos que ya veremos en qué lo gastamos. Bueno, esto sí que lo voy a comprar. Una de las cosas que siempre compré en el juego anterior y que era mandatario para algunos puzzles, que el que volviese... Lo usaba bastante, sí, de hecho. El Batarán que volvía. Pero... en este juego no le he hecho ni caso. Hombre. Y ahí tenemos otro chico maravilla perdido ante otro supervillano. Si te sirve de consuelo, no creo que se acerque al nivel de excelencia de mi trabajo con Jason. El espantapájaros lo inflará a gas del miedo antes de rebanarle el gaznate, supongo que derroche. Bueno, parece que quedamos tú y yo, chaval. El dúo dinámico. Vamos, vamos, sécate los ojos. ¿En serio? ¿Cuándo aprenderás? Siempre que dejas que se interpongan en nuestro camino, acaban muertos, mutilados o decididos a matarte tras un lavado de cerebro. A ver si lo pillas ya, colega. Tenemos nuestras diferencias, pero estamos hechos el uno para el otro. No me gusta cómo pinta esto. ¿Buscas a alguien? Te ahorraré el trabajo de detective. El comisario estaba tan dispuesto a traicionarte antes, cuando la vida de su hija dependía de ello. Y ahora tengo a Robin, tu pajarito enjaulado. Es fascinante que tus miedos te impulsen a encerrar en una celda a tu principal aliado. Y ahora esos mismos miedos te harán someterte a mí. Hay cierto almacén en Kingston. Ve allí, solo y preparado para quitarte la máscara, o tus amigos morirán. Si es que yo no sé para qué la dejan cerrada. Una vez le había dicho lo de Bárbara, podía haberlo soltado. ¿Y tú qué? ¿Lo has visto? Al
¿Estaba Gordon con ellos? ¿Al comisario? Sí, eso creo. Aunque me costó reconocerlo por los moratones de su cara. Alguien hizo un gran trabajo. Mr. J se sentiría orgulloso. Mr. J no tiene nada que decir. Ojalá hubiera podido quedarme una gota de sangre de J antes de que lo quemaran. Tendrías que haber visto la cara del pajarillo cuando se lo llevaron. No puedo creer que ya no estén. O sea, no eran comparables al original, pero había un poco de Mr. J en todos ellos. Ojalá hubiera podido quedarme una gota de sangre de J antes de que lo quemaran. Adiós, Harley. Con un poco de suerte, nadie sabrá nunca que te has quedado aquí encerrada. Qué lástima, ¿no? Imagínate que Batman y Robin muriesen. Se queda este aquí encerrado para siempre, hombre. Yo qué. ¿Vas a quitarte la capucha, Batsy? Me alegro por ti. Salva a tus amigos. Y para mí, otra dosis de toxina. Espera. ¿Y si cara de saco se divierte antes de matarte? He cambiado de idea. No tenemos que ir. Lo de salvar a los amigos está sobrevalorado, sobre todo a los tuyos. No puedes dejarlos solos un rato sin que los secuestren. Eso es cierto. No estaba a salvo. ¿Y ahora sí? Recibiría una bala por ti, Bruce. Como todos. Pero lo dejaste indefenso. Ni siquiera le diste opción. Lo siento, Bruce. Pero tienes que encontrarlo. Como sea. Hay que decidirse, Bats. ¿Te entregas a la espantapájaros para que nos mate a ambos? ¿O es hora de que el dúo dinámico vuelva a las calles? Vale. Te rindes ante el espantapájaro para salvar a Robin y Gordon. Voy a hacer una visita a Lucius antes de que sí que hemos ganado velocidad. Allí las Torres Maravilla y Arkham City. Hubiera estado bien que hubieran reaprovechar parte del mapeado. ¿Dónde está la entrada? Los milicianos estos están cagados de miedo, pero su nuevo jefe no deja que se vaya. Y la entrada... ¿El edificio que no es? No, la Torre Wayne. ¿Deathstroke ha vuelto? Y yo que pensaba que las cosas se iban a calmar. ¿Y por qué no encuentro
porque no encuentro la forma de entrar. Hace tanto, o sea, hace tanto de la última vez que estuve aquí. Ahí está uno de los balcones. Así que simplemente estaba por el lado que no era. Vaya, Batman. En vez de bajarte al balcón. Vale, pues era eso. Estaba mirando para donde no era. Lucius. Está durmiendo. Borrachón. Supongo que ya sabemos lo que le ocurrió. Nada. Al ladrón de identidades que buscaba en Arkham City. Nada que decir. Pues nada, si no hay nada nuevo. ¿Qué? ¿Ya no hay soldados? ¿Qué es eso? Parece que los calabozos de la comisaría están llenos. Curioso. Lo mejor de haber acabado con Enigma es que no tienes que oírlo cada dos por tres. Esa puerta sí que la había visto en alguna ocasión. Si trajites, estamos apañados, los dos. No habrá vuelta atrás. Joder, el que haya aparcado el autobús aquí es un hacha, ¿eh? Bueno, no tiene sitio para hacerlo. Así que esto es el final. Sin huesos por romper, ni cabezas por machacar. Ni meñiques que, ya sabes, doblar hacia atrás con ansia para que crujan mientras le aplicas a tu víctima unas descargas en los ojos. Ay, siempre supe que estaría ahí cuando murieras, Batman. Lo que no me esperaba es estar en tu cabeza. Bueno. ¿Quién sabe? Quizá el espantapájaros te llene de gas y me libere. Perfecto. Vamos. Alice Lost, Surrender, Bárbara. No, no sé qué, muy deprisa para leer. Ya veo que tus miedos sacan lo mejor de ti. Qué favorable es que yo gane y la vida de Batman se apague. No por lo que le haya hecho a tu querida ciudad, sino por el temor a lo que les pueda hacer a tus amigos, a tu familia. Son tu debilidad, oculta dentro de tu ser. Estoy convencido de que tu miedo radica en lo que pasará cuando te quite la máscara del rostro. ¿Qué desvelaré? ¿Tu identidad? ¿O la prueba de que sin máscara no eres nadie? Impotente, débil, temeroso. Deja tus pertenencias en esa mesa. Y lo averiguaremos. Vamos, que no puedo usar gadget en esta pelea. ¿Eh? Entregar cinturón y dispositivos. Anda. Mira, si la avión está modelado.
O sea que tengo que soltarlo sí o sí. Tengo la sensación de que el juego me está pidiendo que haga algo. Bien por ti. ¿Por qué arriesgarse por un poli acabado y la última encarnación del Chico Maravilla? O sea, ¿qué es otro Robin muerto entre dos amigos? Tenemos la totalidad de Gotham a nuestra merced, así que salgamos ahí a sacarle jugo. Tengo la sensación de que el juego me está pidiendo que haga algo para prevenir. No sé si es lo que tengo que hacer, pero a lo mejor tengo que usar algún truco. Amo Bruce, ¿me oye? Alguien está rastreando sus movimientos por la ciudad. Me lo veía. Creo que me he perdido algo, señor. ¿De qué habla? La suerte está echada, Batman. Y desde ahora necesito toda tu atención. La pesadilla casi ha terminado. Y tu fracaso. Nightwing, Jason Todd. Puedo verlo. Y pronto el mundo entero lo verá también. Tus ojos te traicionan. Tienes mucho. Oh, algún enemigo. ¿Qué coño ha pasado? Un accidente me extrañaría. Sí, un accidente y acaba justo en un callejón. No sé, no tiene buena pinta esto. No sé. Oh, mierda. ¿Estamos donde estamos? Del callejón del crimen. ¿Aquí hemos tenido que llegar? Entonces es que me ha estado echando... ¿Gas o qué? ¿Y cómo el camión ha llegado al callejón del crimen tan... fácil? Si tenía que cruzar el puente que estaba bloqueado. Hombre, sí. Confirmado. Nos ha echado... gas a punta pala. ¡Qué parejita tan encantadora! Una pena lo del crío. El pobre Bruce no llegó a superarlo, ¿verdad? Tienes que estropear. En fin, menos lloros. A lo hecho, tiro en el pecho. Es hora de pasar página, chaval. Supéralo. Déjate llevar. Ve con tus padres. El Tito J seguirá por ti. No fastidies. ¿Peleitas con el Joker? Vamos a ver, ve. ¿Y cuál es el botón? Vale. Reconoce que Gotham no es la misma desde que me fui. Se ha vuelto demasiado aburrida. Pero el Tito J volverá a hacerlos reír a todos. A ver, ¿por qué había? Bruce, mira a tu alrededor. No quiero ser pesimista, pero estás en inferioridad numérica. Bueno, este no va a ser una... determinante, desde luego. Ni tú tampoco. Vamos a ver. La verdad es que resulta patético verte así. Cualquiera diría que no te queda nada por lo que merece la pena luchar. Y
seres queridos que dejas atrás. El viejo Pennyworth, que no sabrá qué hacer. Solo puedes detenerme de una manera, Brucey. Vamos. No. Ya me mataste una vez. La segunda será más fácil. No voy a pulsar ningún botón. ¿A quién me cargaré ahora? ¿A Gordon? ¿A Lucius? ¿Al estirado de tu mayordomo? Ese es tu problema, ¿no, Batman? Cada vez que formas una familia, no te dura ni dos telediarios. Ya te puedes hinchar. Incluso los que vuelven terminan odiándote. No voy a atacar a nadie porque sé que no es el Joker al que tengo sujeto. ¿Y puedes culparnos? Los que se te acercan acaban torturados, secuestrados o muertos. No voy a pulsarlo. ¡Venga! ¡Hazlo! No. No. La música solo puede llegar a un máximo de agudez, así que... Ha vuelto a empezar. Si pulso cualquier otro botón... Déjalo... No puedo, cualquier otro botón no hace nada. Voy a esperar medio minuto. Creo que es bastante cortesía. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo siento, muchacho. Le he dado. He pulsado el botón. He pulsado el botón. Y no hace nada tampoco. Tengo que machacarlo. ¡Muere! ¡Muere! Sí, ahora para que se tire un peo. ¿A qué estás cargado, Batman? A nadie. Al fin se te ha ido la olla. Estás roto como mi cuello. Esta vez no lo puedes negar. Tienes la mente de un asesino. Y esa mente es mía. Se acabó, Bruce. Has cruzado la línea rojo sangre. Y ahora el espantapájaros me va a liberar. Porque no me ha dejado opción. Mierda, al arca. Sí, desde lejos se veía iluminada. Bueno, de vuelta a los orígenes. Lo siento, Robin.
¿Estamos listos? Esto no va a acabar como crees, Crane. Basta de bravatas. Es tarde. A mí me da igual quién seas, pero a ellos no. Batman capturado por el espantapájaros. Cuando te miren a los ojos, te culparán. El fracaso tendrá un nombre y una cara. Es la hora. Señor Gordon, me gustaría que hiciese los honores. Nunca. Ya no acato tus órdenes. ¡Cabronazo! Quítale esa máscara, o mi siguiente bala lo mata. Está bien. De eso nada. Ya sabes lo que hay. Es el fin. Cuando descubran quién eres, no podrás esconderte. Debes confiar en mí, Jim. Ya. Oh, Dios. ¿Tienes algún plan? Dime que tienes algún plan. Ah, tomas por culo. Wayne. Wayne. Ahora el mundo podrá verte como realmente eres. Una leyenda. Significa que es el fin de Batman. Sin poder. Humano. Te debemos. No es. A no ser que use a Jason, a Hush. ¿A qué estamos esperando? Acabemos de una vez. No, oh, mierda. Hay que hacerlo bien. Debe comparecer ante la justicia. El hijo de perra mató a 50 de los nuestros. Acabemos con él antes de que despierte. Es muy peligroso. Le estamos apuntando con 100 armas. Es imposible que escape. Oh, ¿Joker? Chicos, chicos, chicos. Me alegro de veros. Las he pasado canutas para encontraros. ¿Encontrarnos? Ha sido al revés. No, Cobblepot. Siempre cruel, nunca astuto. Cocodrilo, deberías agacharte. ¿Qué narices estoy viendo? Y dudo mucho que esa sea munición no letal lo que estoy empleando ahora. No tengo nada claro qué puñetas estoy viendo. Me estaba apuntando con un láser. Esto no es munición no letal ni de coña. ¿Y dónde está Cocodrilo? Allí debajo enterrado. ¿La broma asesina? La. Es curioso el coche del Joker. ¿Alguien más? La verdad que ha molado. Es más divertido con mis manos en los mandos. Tíos, ¿dónde estáis? ¿Esto se va a convertir en un shooter? ¡Solo quiero hablar! ¡Sobrepegaros un tiro! ¡Con esta
pistola. ¿Qué es lo que haré después de hablar? Oh, Dios. Esto ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado a ese cernícalo? Soy yo, por favor. ¿Qué hace falta para que pares? Hola, Copelpa. No dispares, te lo ruego. Piensa en lo que hemos vivido. Nunca he soportado el servilismo, Cobblepot. No sé lo que acabo de oír. Tú, ven aquí. No puedo creerte. ¿Un rehén, Enigma? Pero qué cursi. No le ha dado tiempo a usarlo. La verdad que anda un poco raro el Joker. No puedo dejarte ir con vida. No después de lo que acabas de hacer. Soy el rey de los retornos. El príncipe payaso del caos. El bufón del genocidio. No puedes pararme. ¿Qué es eso que suena? Detén. Detén esta locura. Hombre, Gordon. Por favor. Shh. Vale, esto es lo que quieres, ver arder yo, Gotham, y cuando arda, ¿qué? ¿Qué es lo que queda? Ser mi mejor obra. Escúcheme, por favor. Después de todo lo bueno que ha hecho por la ciudad, piense en lo que está haciendo. Señor, se lo imploro. Amo Bruce. Batman, escúcheme. Piense en su familia, Bruce. En su padre, ¿qué diría si lo viese así? Por favor, detenga este sinsentido. Hola, Alfred. Mi leal Alfred. El amo Bruce ya no está. Pero no te preocupes, tu nuevo amo vuelve a casa. ¿Sabes lo que va a pasar ahora, Wayne? No voy a matarte. Voy a dejar que te vayas. Así podrás ver cómo la ciudad que juraste proteger se desmorona. Así podrás ver cómo persiguen y matan a tus seres queridos. Cada querido. Cada muerte, cada venganza por lo que Batman ha hecho. Bien. ¿No lo entiendes? Se ha acabado. Prepárate para el bis. ¿Por qué no tienes miedo? ¡Que soy inmune a la toxina! ¡Batman! ¿Estás ahí? ¿Batman? ¿Eres tú? ¡Oh, Batman! De golpe, susto en la cámara. In my face. ¡Qué tiempos! Esto se ha convertido en un first person shooter. Oh, vaya. ¡Delicioso! Total, el cuerpo ya se me quedaba pequeño. ¿Intentas decirme algo, Batman? ¡No estoy muerto! Nunca me he sentido tan vivo.
Esto ya se está volviendo demasiado psicológico. Oh, un momento, ¿qué? Esta no es mi tumba. Oh, no, 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 demasiado pequeña. Está llena de yerbajos. ¿Y la cabeza? Es... Oh, vale, entendido. Se han olvidado de mí. Muy gracioso, Batman. Pero eso no va a pasar. ¿Sabes? Algunos chistes son de mal gusto. Ya. Que al final creo que sí va a tener miedo el Joker. Izquierda, derecha, tú mismo. Sin salida. Sustaco. ¿Ves, viejo amigo? No has acabado conmigo. Me gusta. Munición infinita. Siguiente camino, nada. Rosas. Ah, Harley. Harley, llamas a esto de la torre. ¿Y la gente? ¿Se te han olvidado las invitaciones? Jokers, what thanks are for the love. Gracias por toda la risa. ¡Organiza un velatorio! A nadie le importa, Joker. ¡Harley! ¡Harley! Mensajes de recuerdo. Nadie se acuerda de ti, Joker. La única que te echa en falta... Que nadie se acuerde de ti. Chan. Oh. Adiós, Harley. Nadie se acuerda de ti, Joker. ¿Cómo salgo de aquí? Gotham, a Gotham no le importa. Ya que era muerto y a Gotham no le importa. Chan, chan, chan. Harley Quinn y Enigma esperando a su primer hijo. ¿Dónde estás? Esto está gracioso. O sea que el principal miedo de... Ah. Del Joker... ¡Sal ya! El principal miedo del Joker es que nadie se acuerde de él. Oh. ¡Te encontraré! Tú no. Tú tampoco. Tú tampoco. Otro Batman. Tengo munición infinita. Alguno será de verdad. Y me va a pegar un tiro. O sea, un golpe, un puñetazo en la cara.
Cuando menos me lo espera, va a saltarme Batman a la cara. Y me va a pegar un susto. La única forma de que no lo haga es avanzar. Si voy todo el tiempo para adelante. Y con la espalda. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar aquí pegándote de tiros a las estatuas? Llegará un momento que se queda sin munición, ¿verdad? Le hace falta una mirilla. Me aburro. Aunque por muy divertido que sea andar destrozando estatuas. Vale, voy a meterme en medio de la sala para que me asuste Batman. Venga. Quita de en medio. Susto. Susto. Se atacan las piernas. A ver. En cuanto me dé la vuelta me va a atacar. No. No. Esto se está alargando demasiado. ¿Salida por allí? No. Oh, esto está de espalda, se ha dado la vuelta. Me voy ahí al centro porque tiene pinta de que esto no va a avanzar si no me lo imaginaba. Me lo imaginaba. ¡Adiós, Batman! ¡Hemos echado!
Yo me acuerdo que en uno de los, no sé si en el Origins, teníamos un recuerdo retrospectivo de la Don. No, 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 no. Don Gabe Miko. Don Wake. Vale. Pues teníamos una especie de recuerdo del Joker que parece que fue que tenía. Tuvo el peor día del mundo. ¿Sabes? Antes casi me has asustado. A mí. Como si tuviera algo que temer. Te va a meter en una de esas celdas, Joker. Tiene toda la pinta. Arkham Asilo. Tienes miedo de ser olvidado. Y serás olvidado, Joker. Por mi causa. Está diciendo que... Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Vaya. Tú a la sala. No, espera. No, por favor, no. Adiós, Joker. No, Bruce, no me dejes, por favor. Darás un poco de pena. Y volvemos al asilo con el... El espantapájaros. ¿Te das cuenta, Gotham? Ya no tienes héroe. Sin esperanza. Batman. He ganado. No tengo miedo, creo. Imposible. Bueno, ¿bronca o qué? Sin miedo, la vida no tiene sentido. A ver, le llevaba cocodrilo. Bueno, Robin no es que estuviera muy disfrazado. Se pondrá bien. Cuida de él, Jim. Cuida de todos. Has sido un buen amigo. El mejor que se podría tener. Estuviste al principio. Ahora podrás ver cómo termina. No me gusta. Es el mejor regalo de toda la noche. Se ha presentado. Con que Bruce Wayne, ¿eh?
No. Si no te importa, no. Prefiero Batman. Vienen a por mí. No. Pareces asustado, déjame, Crane. Déjame. Acostúmbrate. No lo sabe todo el mundo. Todos lo saben. ¿Y ahora qué? Activa el protocolo caída del murciélago. ¿Estás seguro? Es la única opción, Alfred. Necesita confirmación por voz. Marta. Muy bien, amo Bruce. Tenga por seguro que se seguirán sus instrucciones. La batalla se dirige al punto de encuentro. Nueva historia plus disponible. Protocolo, la caída del murciélago. Significa que este ya es el final del juego, entonces. Antes voy a dar una vueltecita por la comisaría. No me gusta este final. Vale que le quisieran poner fin a los juegos, pero no me gusta este final. ¿Implica un reboot o...? Me alegro de verte otra vez aquí, Batman. Sabía que no te rendirías. No sé qué decir, Batman. Es un noticiero. Supongo que ya sabemos de dónde sale el dinero que cuesta ese coche. Muy bien. Hay que tener valor para venir aquí a enfrentarse a todos. No va a ser fácil. Esta ciudad va por los débiles. ¿Qué va a pasar con Industrias Wayne? Industrias Wayne. Supongo que ya sabemos de dónde sale el dinero que cuesta ese coche. El espantapájaros cree que al desenmascararte ha acabado con nuestras esperanzas. Pero es justo al revés. Batman, Bruce Wayne, a mí me da igual. Todos estamos contigo. Bueno. Había una razón para que nadie supiese lo que había debajo de ese traje. Tenías que estar separado de nosotros y de todos, pero eso se acabó. Tiene que haber algún modo de que sigas con esto, Batman. Con la lucha. Si te marchas, ¿quién quedará para protegernos? Para Robin. No sé si Jason Todd. Para que nadie supiese lo que había debajo de ese traje. Tenías que estar separado de nosotros y de todos, pero eso se acabó. Que por cierto, no se ha visto quién ha pegado el tiro, ¿verdad? Que ha liberado a Batman. Ha sido una noche muy larga, Batman. No esperaba que terminásemos aquí. Después de esto no va a ser fácil volver a la normalidad. No olvidaré lo que ha hecho por mí, señor Wayne. De no haber sido por usted, aún estarían recogiendo mis pedacitos del radiador de ese coche. Ha sido una noche muy larga, Batman. No esperaba que terminásemos aquí. Después de esto no va a ser fácil volver a la normalidad. Me alegro de que Gordon esté bien. Seguro que alucinó al descubrir quién eres. Bueno, ya lo sabía. Es alucinante que te rieras en la cara del espantapájaros. Yo nunca hubiera podido ser tan valiente. Has venido, menos mal. Has arriesgado la vida para salvarnos. No hay palabras para agradecértelo, Batman. No todos han tenido tanta suerte. ¿Cómo lo consigues, Batman? El espantapájaros te ha metido una dosis enorme de esa mierda, pero sigues en pie. Cualquier otro estaría ya en el suelo. Tienes un antídoto, ¿verdad? Si te sobra un poco, no me vendría mal. Me está entrando canguelo de tener al espantapájaros en el cuarto de al lado. 100%. Aún no he entrado a ver al espantapájaros. Dicen que es todo un espectáculo. Parte de mí querría que hubiera muerto. Pero es mejor que sufra. Debías de saber que todos nos enteraríamos de quién eres. No habrá sido fácil, supongo. Siento que no hubiera otra forma. Aún no he entrado a ver al espantapájaros. Dicen que es todo un espectáculo. Parte de mí querría que hubiera muerto. Pero es mejor que sufra.
Desenmascarado, lo próximo que pierda será la vida. Desenmascarado, lo próximo que pierda será la vida. Con que bajo la máscara eres un niño rico. Bueno, cada uno se excita como se excita. Me agrada pensar que tu vida se ha terminado. Después de esto no permitirán que vuelvas a ser don Playboy elegante. Con que bajo la máscara eres un niño rico. Bueno, cada uno se excita como se excita. A lo mejor hubiera... ¿Has entrado ya a ver al espantapájaros? ¿Otro final? ¡Está hecho unos zorros! Todo lo que va acaba volviendo. En eso tienes razón. Batman, aún podemos llamarte así, ¿no? Bien, ya me lo suponía. A mí me da igual quién sea el que está detrás de la máscara. Sigues siendo el puto amo. La verdad es que mola que alguien como tú esté haciendo lo correcto. Es realmente admirable. Supongo que también te gustará contribuir económicamente a la lucha contra el crimen. Y hablando de eso, no es fácil pagarle la universidad a mi hijo con mi sueldo. La verdad es que mola que alguien como tú esté... Y la Dolotrona es desaparecida. Antes era gracioso y todo, ¿sabes? Brincabas a Eddie y él se sentaba en su celda y se ponía a sermonear a cualquiera sobre lo estúpido que eras. Y entonces un día dejó de ser divertido. Era patético. Dejó de preocuparse por sí mismo y esa mirada en sus ojos... Te lo juro, está destrozado. Lo destrozaste. Y ahora me encierras aquí por tenerle lástima. ¡Que te den! Señor Wayne. Vaya noche estás teniendo, ¿eh? Probablemente hayas tenido tiempo de pensar acerca de lo de meterme aquí. ¿Te arrepientes, eh? Lo noto. Mira, lo pasado, pasado está. Sin rencores. Es una noche para pasar página y comenzar desde cero. ¿Qué me dices, compañero? Señor Wayne, vaya noche estás teniendo, ¿eh? Probablemente hayas tenido tiempo de pensar acerca de... Es tu última noche en esta ciudad, Playboy. Disfruta cuanto puedas. Eso sí es cierto. Chicos, creo que busco un salón de bronceado. ¿No es cierto, Bruce? Es tu última noche en esta ciudad, Playboy. Disfruta cuanto puedas. Creo que cuando salgamos mis amigos y yo, la primera parada será la mansión Wayne para tener una charla. De todas las personas que podía haber debajo de esa máscara, tenías que ser tú, don Ricachón. Creía que no podía odiarte más de lo que ya lo hago. Pero sí. Creo que cuando salgamos mis amigos y yo, la primera parada será la mansión Wayne para tener una charla. ¿Alguien más tiene algo que decir por aquí? ¿No? Será mejor que cojas tu pasta y te cambies la jeta, Ricachón. A partir de ahora no vamos a dejarte descansar en paz. Te contaré un secretillo. Ya no me acojonas. Ni a nadie. Más te vale ir acostumbrándote. Oye, Playboy, ¿a dónde vas? Sabemos dónde vives. Esto es cierto. Te voy a demandar como todos. Se acabó el juego. Sabemos quién eres. Será mejor que cojas tu pasta y te cambies la jeta, Ricachón. A partir de ahora no vamos a dejarte descansar en paz. ¿Sabes? Descubrir que eras Bruce Wayne ha sido la mejor noticia de la noche. Ve a por pasta, que te voy a demandar hasta enterrarte. Odio a los ricos. ¿Son tan... ricos? Aprovecha la pasta todo lo que puedas, porque te van a llover unos cuantos millones de demandas. ¿Sabes? Descubrir que eras Bruce Wayne ha sido la mejor noticia de la noche. Ve a por pasta, que te voy a demandar hasta enterrarte. No pinta bien. Seguro que un ricachón como tú tiene por ahí una isla secreta. Va a hacer falta a partir de mañana. Seguramente. Tu cara es muy conocida y hay un montón de gente que quiere venganza. Te esperan muchas noches en vena, colega. Cierto. O va a fingir su muerte. Un ricachón como tú tiene por ahí una isla secreta. Va a fingir su muerte. Tiene toda la pinta que va a fingir su muerte. Ve con él,
sentirás cómo te inunda el poder purificador del perdón. El camino que has elegido te traerá la desgracia. Aún puedes abrir tu corazón. Únete a nosotros, hermano. Sométete a su gloria. Ve con él, güey. Confiésale al diácono tus falsedades y sentirás cómo te inunda. Ahí estás. Se acabó lo de la identidad secreta, ¿eh? ¿Quieres hablar de ello en la tele? Ya sé que normalmente no me invitas al baile de Navidad de la mansión Wayne, pero ahora somos camaradas de guerra, ¿no? Acabamos juntos con el diácono Blackfire. Eso explica por qué el reportero sinvergüenza del que hablé en mi juicio no pudo acceder a tu buzón de voz. Mira, solo quiero disculparme por todo lo que te he dicho sobre Bruce Wayne. Y esto, por lo que le he dicho a Bruce Wayne de Batman. Ya. Blackfire se está interesando en las cadenas. Voy a mantener la calma. No debo parecer desesperado. Ya sé que normalmente no me invitas al baile de Navidad de la mansión Wayne, pero ahora somos camaradas de guerra, ¿no? Lo que pasó en el psiquiátrico no importa. Para mí, eres Batman. Gracias, Batman, por todo y buena suerte. Lo que pasó en el psiquiátrico no despedida, importa. Despedida. Para mí, eres Batman. Adiós al espantapájaros. Para ser un tío que no para de hablar sobre el miedo, ya podría aguantarlo un poco mejor. Pues si está así ahora, verás cuando oiga la sentencia. No va a ser verdad esta vez. Señor Wayne, quería darle las gracias. Ya sabe, por lo de Batman. Sabía que había visto esa mandíbula cuadrada en alguna parte. Señor Wayne, quería darle las gracias. Ya sabe, por lo de Batman. Acabo de hablar con el alcalde. Dice que va a emitir una orden de arresto contra Bruce Wayne. Lo malo es que nuestro fax acaba de averiarse. Las cosas siguen igual ahí fuera, Batman. Queda mucha basura que sacar. Bueno. Acabo de hablar con el alcalde. Dice que va a emitir una orden de arresto contra Bruce Wayne. Lo malo es que nuestro fax acaba de averiarse. Debo darte las gracias, Batman. Has vuelto a lograrlo. Solo quiero ver a mi mujer. La echo tanto de menos. Es como si llevara una eternidad sin verla. Ya queda menos. ¿Tú sigues temblando? ¿Seguirás por aquí, no, Batman? No nos abandones, por favor. Ahora no. ¿Seguirás por aquí, no, Batman? No nos abandones, por favor. Ahora me sorprende tenerte por aquí, ahora que se ha descubierto el pastel. Me encanta que el espantapájaros pruebe de su propia medicina. Ese monstruo es el motivo principal por el que estoy aquí. Parece que tu noche también ha ido a peor, ¿eh? En la vida me habría imaginado que eras Bruce Wayne. Entre tú y yo es un montaje, ¿a que sí? Me encanta que el espantapájaros pruebe de su propia medicina. Ese monstruo es el motivo principal por el que estoy aquí. La selección de personas con la que hablo. Sigue haciendo esto, Batman. No necesitas una máscara para que la gente sepa lo que eres. Bueno. Tiene toda la pinta de ser cosa de Ryder. Historias de Bale. Juega con ventaja. No creo que sea la única con un montón de secretos que revelar. Me equivocaba contigo. Bueno, ¿con quién eres cuando no vistes así? Entonces lo de Playboy es otra máscara, ¿verdad? Caray, menudo actor estás hecho. Creía que te tenía el espantapájaros. Mejor así. ¿Qué, señor Wayne? ¿Ha estado en algún fiestón últimamente? No puedo creer que la gente se lo trague. Lo he visto en la tele, así que debe de ser verdad. ¿Cómo lo hizo? Algún truco de cámara, ¿no? Bueno, ya me lo contarán. Bueno. Estoy seguro de que hay otro final. Bueno, no estoy seguro, pero debería haber otro final. No me gusta este nada. Un conjunto de jeringuillas con viales de toxina del miedo y botes de toxina del miedo, propiedad del doctor Jonathan Crane, alias el espantapájaros. Crane casi convierte Gotham City en un erial tóxico esta noche. Y todo para demostrar algo. Batman lo ha capturado y
No tanto como Hiedra. Bueno. Supongo que Bruce Wayne tendrá que responder a unas cuantas preguntas por la mañana. Espero que tengas un plan. Sí, fingir su muerte, te apuesto lo que quiera. Tendría que estar de acuerdo con lo que haces, Batman. Tomarte la justicia por tu mano no está bien. Pero no hago más que pensar en que la ciudad será un completo caos si no estás por aquí. Supongo que Bruce Wayne tendrá que responder a unas cuantas preguntas por la mañana. Espero que tengas un plan. No sé si será que sigo alucinando, pero juraría haber oído a unos tíos decir que eres Bruce Wayne. Es verdad, ¿no? Eres tú de verdad, el playboy de Gotham. No sé qué decir. Batman existe hace tanto tiempo que uno se olvida de que hay una persona real debajo de la máscara. Y encima, una persona como tú, te lo digo sin ánimo de ofender. Ya. Yeah. Te digo una cosa. Cuando veo al espantapájaros en la celda y pienso en todo lo que le está pasando, me siento mucho mejor. Ya veo, ya. No sé si será que sigo alucinando, pero juraría haber oído a unos tíos decir que eres Bruce Wayne. Es verdad, ¿no? Oráculo. Tim y tu padre están bien. Los están recogiendo en el psiquiátrico para sacarlos de la ciudad. Acabo de hablar con ellos. Gracias, Bruce. ¿Sabes? Esperaba que papá se pusiera en plan protector. Incluso tenía preparado lo que iba a decirle. Pero no fue así. Me ha dicho que me quiere y que está orgulloso. ¿Se daría en la cabeza? Quizá ahora te vea de verdad como eres. ¿Qué vas a hacer ahora, Bruce? Para acabar esto. Bien. Yo estoy preparada. Gracias otra vez por ir a por Tina y papá, Bruce. Siento que el precio haya sido tan alto. Puedo contactar con Alfred desde aquí y te pasaremos información en cuanto tengamos algo. Si te quedas sin nada que hacer, ¿qué te parece si subimos al espantapájaros al tejado y lo colgamos un rato de la cornisa? ¿Sonaba divertido? Ya. Gracias otra vez por ir a por Tina y papá, Bruce. Siento que el precio haya sido... Vamos a hablar con los locos. ¿Tú? Creo que Hiedra intentó engatusarme con sus feromonas cuando estuvo aquí. No resistí. No mucho. Cuando vuelva a casa, haré ensalada. Muy bien. Creo que Hiedra intentó engatusarme con sus feromonas cuando estuvo aquí. ¿Tú tienes algo que decirme? Yo no quería nada de esto. Nada nuevo. Te creo. Vamos a empezar por la esquina. No sé qué clase de operación desarrollan estos hombres, pero exijo que se desplacen. ¿Estos idiotas no saben lo que es la privacidad? Cuando los tribunales acaben contigo y te veas vendiendo desesperado lo poco que queda del legado de tus padres, tal vez sea generoso y abra mi chequera. No eres más que un hipócrita, Wayne. ¿Cuántas leyes te has saltado? ¿Cuántos derechos has pisoteado? Ahora la justicia viene a por ti. No sé qué clase de operación desarrollan estos hombres, pero exijo que se desplacen. ¿Estos idiotas no saben lo que es la privacidad? Bueno. Me da igual quién seas. Vas a morir, de todos modos. Cuando salga de aquí, Batman, voy a dedicarme en cuerpo y alma a acabar contigo. Nunca pensé en el ejército. Prefiero algo más íntimo. Tú no dices nada nuevo. La sangre caliente en mi mano. La próxima vez, compañero. La próxima vez. Me da igual quien sea. Nada nuevo. Vas a morir, de todos modos. Vamos a ver, Eddie. Los habrás engañado a todos con tu pantomima de Bruce Wayne, Batman. Pero a mí no. A mí nunca me engañarás. Encerrado aquí, rodeado por mentes inferiores. Es como si me estuvieran absorbiendo la inteligencia. Seguro que la satisfacción te embriaga. Espero que esa cabecita esté lista para estallar. No te preocupes, Batman. Saldré de esta. Tengo una gran capacidad para mejorar. Algo de lo que tú careces. Estaría bien si tu inteligencia pudiese ir más allá de tu brutalidad inicial. Pero en fin, sacar al murciélago de la cueva es más fácil que sacar la cueva del murciélago. Vaya, vaya, por los clavos de Cristo. El botarate de Bruce Wayne y Batman.
las dos personas que más odio en el mundo, justo delante de mí. Nunca te perdoné. Esta ciudad debería pertenecer a los Cobblepot, no a tu apestosa familia. Mi viejo perdió hasta el último penique. ¿Y quién se lo quedó? A este pelagatos. Y a mí me mandaron a aquel internado infecto. Vaya, vaya. Por los clavos de Cristo. El botarate de Bruce Wayne y Batman. Las dos personas que más odio en el mundo, justo delante de mí. ¿Qué más daría la máscara, eh? No te queda nada que esconder. Eso es cierto. Quería ayudar a la gente, pero Gotham no me lo permitió. Los buenos no duran mucho aquí, Bruce. No si todo el mundo sabe quiénes son. ¿Cómo se nota que el lado habla? Quizá deberías pensar en cambiarte la cara. Se me ocurren un par de ideas. ¿Qué más da ya la máscara, héroe? No te queda nada que esconder. A ver, ¿alguien por aquí? Con el que habla McAllister. Supongo que las cosas no van a ser nada fáciles para ti ahora que todos saben quién eres. Si necesitas ayuda con la prensa, solo tienes que decírnoslo. Estamos aquí para ayudarte, Batman. Si necesitas algo, tú dilo. Supongo que las cosas no van a ser nada fáciles para ti ahora que todos saben quién eres. Si necesitas ayuda con la prensa, solo tienes que decírnoslo. Sabía que no te entregaría sin un plan. Puede que este fuera una locura, pero ha funcionado. Aún queda mucha noche, Batman. Y aún queda mucha escoria en las calles. Estamos contigo. De hecho, ya no queda nada. Sabía que no te entregaría sin un plan. Puede que este fuera una locura. La textura está un poquito. Seguro que lo último que te apetece es hablar de lo que ha pasado. Al menos el comisario está a salvo. No se nos ha ido la cabeza con todo lo que ha pasado, Batman. No hemos olvidado quiénes somos y qué hacemos. Lo último que necesitamos es que los presos nos denuncien. Seguro que lo último que te apetece es hablar de lo que ha pasado ahí fuera. Al menos el comisario está a salvo. Parece que los dos teníamos secretos, ¿eh, Batman? No imaginaba que el tuyo tuviera que ver con quemar media ciudad. Parece que los policías de por aquí lo llevan bastante bien. No creo que todos los que hay ahí fuera sean tan comprensivos. Parece que los dos teníamos secretos, ¿eh, Batman? No imaginaba que el tuyo tuviera que ver con quemar media ciudad. ¡Que me aspe! ¡El multimillonario Bruce Wayne! Puedes añadir la avaricia a esa lista de pecados. Ya. No puedes ocultarle nada a Dios. Su luz brilla sobre los corazones más oscuros. No puedo perdonar lo que has hecho. Tal vez Dios sí pueda. Le hablaré bien de ti. Ya. Que me aspen, el multimillonario Bruce Wayne. Puedes añadir la avaricia a esa lista de pecados. Rico, pobre, me da igual. La mansión Wayne es la siguiente en mi lista. ¿Crees que has salvado la ciudad, Batman? Arderá por los cuatro costados. Gotham tiene que arder, Batman. Ya deberías saberlo. Oscuridad. Y yo solo quiero traerle un poco de luz. ¿Bruce? Wayne. Un hermoso ejemplar envuelto en ese traje, como un regalo. Pig quiere una. Pig quiere sentir los clavos en su pecho. Bueno, pues nada. Vamos a ver a esta panda de aquí, si algo ha cambiado. Fue la sirena, ¿verdad? No, esto no cuenta nada. Así es como nos lavó el cerebro. ¿Estos tendrán algo que decir? Si quieres que protejamos a alguien de fuera de la ciudad, tú dilo. Debes de estar harto de que todos hablen de lo que ocurrió. Vale, esto sí que habla. Vale, cerrar el pico. Cocodrilo debería estar bastante sedado, Batman. Estamos usando gas tranquilizante. Ya lo entiendo, lo de la identidad secreta. No quieres que todos a los que salvas te anden pidiendo dinero, ¿verdad? Casi. ¿Cuánto te costó el traje? ¿Puedo tener uno?
He oído lo que hacían en Iron Heights. Experimentar con prisioneros. Casi me da vergüenza llevar uniforme. Vamos a ver, sombrero. Señor Wayne, parece que se desveló su secreto. Su trágica infancia. Su enorme sufrimiento. ¿Encuentras en la muerte de tus padres la justificación por la derramada sangre? Mi país de las maravillas está a un sueño. Muy pronto va. Vaya, esto es nuevo. Bueno, no es nuevo. Intento imaginarme sus motivaciones, señor Wayne. Lamento decir que solo encuentro una explicación. Está usted loco. Por cierto, ¿cómo fue la reacción a su desenmascaramiento? Supongo que los oprimidos estarán encantados de saber que su azote es multimillonario. No puedes dejarme aquí, Batman. Esos hombres quieren matarme. Se está muy bien aquí, murciélago. ¿Te apuntas o qué? No te hace, ¿eh? Vale, vale. Tenemos al alcaide para hacernos compañía. Si no fuera por Jones, seguiríamos ahí esperando la muerte. Muy bien. Hola, cocodrilo. Tras. No vas a decir nada, ¿no? ¿Sabes si la celda está asegurada, Batman? Piensen lo que piensen los reclusos, hoy no me apetece que me coman. Nunca había visto a cocodrilo tan de cerca. Es enorme. Mira, la verdad es que nunca vi lo que hacía el alcalde. Vale, nadie tiene nada que decir. No se me puede culpar. Si yo fuera tú, me quitaría la máscara y lo anunciaría. Soy Bruce Wayne y no me importa. Punto. A menos que tenga poderes especiales, tipo láseres o algo. Es eso, ¿verdad? Ojos láser. No es cíclope. No sé si es seguro poner al alcaide junto a cocodrilo. Y por lo que he oído de lo que ha estado haciendo, tampoco creo que lo sea encerrarlo junto a esos prisioneros. Bueno, pues acabamos de dar una vuelta de despedida por los calabozos. Solo nos queda despedirnos de Lucius y de Harley, me imagino. Leche, la cámara, que poco ayuda a veces. A saber qué va a pasar con... No me gusta este final. No ha saltado del todo. Vamos a ver. Abrir. Al final lo de la cura del Joker era una tontería. La propia toxina del miedo ha sido la que ha servido para acabar con él. ¿Es que no te bastaba con matar a mi amorcito?
No tienes nada que decir tú, ¿verdad, Harley? No eres él. No te creo. Nada. Quédate ahí. Pues nada, solo despedirme de Lucius. Y una vez hecho, nos podemos despedir del juego. Fanato, nada. Estate quieto, leche. A ver. Mira, idiota, son dos personas diferentes. Robin y Nightwing. ¡Alto, alto! Pero el Joker no había matado a Robin. Sí, eso es lo que digo. Pero Robin sigue por aquí. Y no es que Batman tenga de repuesto. La gente está confusa. Aunque echaré de menos las apariciones del Joker. Debe de estar acojonado, tío. Todo el que conoce a Bruce Wayne se acaba de convertir en un objetivo. Ese es el problema. La única solución es fingir la muerte. A ver si a ti no estabas con la entrada. Pobre Batman. Ha perdido todo. Ay. Su... ¿Cómo lo diría? Misterio. He visto las noticias, señor Wayne. No, no sé qué decir. Es el fin, Lucius. Después de esta noche, Batman se acabó. No sé lo que está preparando, señor, pero sea lo que sea, confío en usted. Sé que nunca abandonaría la ciudad a su suerte. Si necesita cualquier cosa... Gracias, Lucius. Por todo. Y todo eso lo dices sin mirar. Supongo que ya sabemos lo que le ocurrió al ladrón de identidades que buscaba en Arkham City. Nada, ¿algún mensaje sobre la historia? Bruce, soy Vicky. ¿Estás ahí? Nada. Pues nada, digámosle adiós al juego. No sé qué es lo que pretende, pero no me gusta este final. Ponerle fin así a la serie de juegos de Batman. Vas a apagar la luz de Batman, como si lo viera. El espantapájaros ya no está ahí, ¿qué? Tampoco recibíamos órdenes de ese tirado. Pues nada. Hasta la vista, Batman.
a buenas horas. La mansión. No irás a volar, la verdad. Vicky. Vicky Bale de la GCN informando desde la mansión Wayne sobre la verdadera identidad del millonario playboy Bruce Wayne. ¿Qué vas a hacer, Bruce? Bienvenido a casa. ¿Querer hacer esto, amo Bruce? Debo hacerlo. Solo así los protegeré. ¿Se va a suicidar? Hemos visto a Bruce Wayne, que resulta ser el justiciero Batman. Acaba de entrar a su mansión. Me lo imaginaba. Fingir su muerte. Sorpresa, sorpresa. La pregunta es, ¿alguien se la cree? ¿Alguien se cree? Así fue como ocurrió. Ya. Así fue como Batman murió. Sí. ¿Y Bruce Wayne vivió? Un amigo me dijo una vez que los criminales son cobardes y supersticiosos. Este era el alcalde ahora, me imagino. Necesitabas algo que los aterrase. Ahora sé que nuestro mundo se oscureció con el suyo. Cuando su guerra acabó, pudimos respirar tranquilos. Nos liberó para vivir. No, te olvides el anillo. Ah, ¿se casan? Se casa. Hubo una investigación, claro. Cientos de sospechosos. ¿Quién mató a Bruce Wayne? Quizá nunca lo podamos saber. Ya, como si alguien lo hubiera hecho. No. ¿Ahora qué? No cojas el camino. Los criminales son cobardes y supersticiosos. No cojas el... Oh, Dios. ¿Qué pasa cuando no tienen nada que temer? ¿Quién protegerá a Gotham ahora que Batman ha muerto? Robin, Capucha Roja. Oye. Espera, espera. ¡Socorro! Otro. ¿Otro Batman van a hacer? Coge su cartera. ¿Tú? ¿No te has enterado? ¡Batman ha muerto! Esa mirada ya no nos asusta. ¿Qué cojones? Muy bien. No me gusta el final. Ha pasado de ser mi juego favorito a ser... El borrón del final no me gusta. Parece el más completo, el más grande, el más mejor. Pero esa forma de acabar con Batman, acabar, cerrar la trilogía así de esa manera, la trilogía, cerrar la serie así de esa manera, no me gusta. En fin.
Y además aquí lo deja como algo raro. O sea, ¿qué es este final? ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo sustituye? Nah. Cuando intentan... A ver, esto pasa mucho últimamente. Que intentan... dejarlo abierta las cosas y dejar las cosas sorprender al final contra la narrativa. Este final no tiene pies ni cabeza. O sea, algo así, algo está usando el gas del miedo, está no. Eso de dejarlo abierto, que la gente lo interprete, para mí es vaguería, porque no quieren complicarse cerrando algo para continuarlo. Si lo dejan abierto, tienen la opción de hacer lo que quieran cuando continúan. Eso es... Está bien que ciertas cosas queden a la interpretación, pero últimamente eso de dejarlo todo completamente a la interpretación del que lo ve, para que cada uno tenga el final que quiere, más o menos. Hombre, la canción. La canción del Joker. Lo dicho, a mí me suena, me parece que es un acto de vaguería para cubrirse las espaldas. Vaya, esta canción es nueva. Vale, muy bien. En fin, el caso es que el juego es, ya te digo que es el mejor, es el que más me ha gustado a nivel de juego. El mapa grande, las interiores algo más pequeños, pero la transición entre exterior e interior bastante bien. Hay detalles bastante buenos, como el cambio del mapa en base a efectos climatológicos. Y sí, tiene sus fallitos, tiene sus problemillas a veces. Y de igual manera hay cosas, al final las misiones se pueden hacer algo repetitivas, pero no... La verdad que en este caso no se me han hecho repetitivas este efecto. Pues, y otra cosa es la muerte de Hiedra. Tampoco me parece... En el momento que empiezan a matar personajes principales, se nota que quieren deshacerse o quieren cerrar este es el final de el Arkham Asylum. Hombre, el Joker Titán. Mala idea. Esa es la peor parte del juego, que no lo encuentra. Oh, vaya. Vivo en su interior y no me parto. Prefiero estar muerto. Ya no me parto. Si hubiera sido Robin, qué buen rato. Ya todo acabó. Y tú, el que lo causó. Este es el tour final. Hombre, Hugo. Bueno, volviendo a los aspectos técnicos del juego. La verdad que yo tengo una 1060, una Nvidia, y el juego me ha ido al máximo bien. Como sé que en los vídeos hay escenas en las que se laguea mucho, pero yo no era real, se lagueaba la grabación, no se lagueaba el juego. Qué cambios. Prefiero estar muerto, ya no me parto. Le
Pues eso, que el juego, pasar del 2015, la verdad, que lleva ya 3 años, el juego mantiene muy buen nivel, es de los que más brillantemente ejecutados están, o sea... Lo que... Bueno, estoy viendo que cómo ha ido evolucionando el juego, sí que es verdad que ha habido un cambio gráfico. En fin, ya lo digo, el juego me ha gustado, hombre, Solomon. Me ha gustado, aunque hay partes que yo, a mi parecer, se han desaprovechado mucho. El arco argumental de Ra's al Ghul ha sido una pequeña notita. El tema del ladrón de identidades, que no me acuerdo del nombre, también ha sido, podía haber dado mucho más juego, más. No, nada. O sea, al final ha sido un quick event, al fin y al cabo, lo de el ladrón de identidades. Lo de Mr. Freeze, otra cosa que podía haber dado más de sí. Y sin embargo, se han repetido muchas misiones. El tema de limpiar las islas de los puntos de control. Oh. Talia. Por lo demás, también es verdad que había hecho en falta. Partes como la que hubo en el Arkham City, en el que manejábamos aquí a nuestra amiga, a Catwoman. No solo el tema de las peleas, sino manejarlo durante parte del juego de forma individual. ¿No? La caída del Ra's al Ghul. Uy, pero sobrevivía. Ah, en fin, Talia. Ajá. Siempre me olvido del nombre de este tío, del tío de arena. Lo confundo, que me sale el de... ¡Ay, Spiderman! Sí, cuando tiró el vial con su antídoto. Cuando salió del teatro con el Joker. Sí, esto era el de ese secreto que había en Arkham Origins, en Arkham City. Igual que en el Arkham Asylum había una habitación secreta que mostraba los planes del Arkham City. En el Arkham City había este pequeño, era un barco y desvelaba un poco sobre el futuro, me parece. Sí. Y además había un susto, si te acercabas al tío ese que estaba medio muerto o muerto, no lo estaba. De todas formas, ahora sí que voy a mirar a ver si hay otro final. Si pudimos hacer algo para evitar que se desvelase la identidad de Batman. Porque de lo contrario, ya digo que no me ha gustado este final. Pone fin a esto. Eso de jugar más por el efecto sorpresa que la narrativa. Es más difícil, es más fácil escribir una historia cuando haces cosas que no esperan
que suceda. El mérito está cuando haces una historia bien y que, no, y que aún así sorprenda. No en este caso, cuando no esperas que... Bueno, lo dicho, no estoy... No me gusta este final. Ha estropeado el final, lo que viene siendo un buen juego. Un buen juego. Ya digo que hasta este final era mi favorito. No sé si más adelante sacarán algún otro juego de Batman, pero la verdad que este tuvo bastante malas críticas por ya digo, por el mala optimización, sobre todo el tema de ordenador. Pero ya digo que ahora mismo con mi 1060 lo he podido mover al máximo sin notar ningún bajón de frame rate importante ni no importante. Se ha visto el juego bien a tope casi todo el tiempo. No recuerdo haber tenido ningún problema así digno de mención. Lo que sí es verdad que a la hora de jugar, si es verdad, no sé si es por culpa de mi mando loco, de lo torpe que soy, o el combate es no funciona todo lo bien que funcionaba en otros juegos. Hay cosas que no se explican, por ejemplo esto. O sea, como el... bueno, no esto exactamente, que es una alucinación, pero sí como Batman consiguió salir de la celda cuando estaba encerrado. Ahí sale como que le abrió el Joker, cosa que no es posible. Y en fin, debido a las múltiples críticas que ha tenido este juego, por el tema de, ya digo, de la mala optimización que tuvo en PC, por el uso excesivo del coche, se le dio una prioridad para muchos muy importante al coche, pues, y por lo repetitivo que se volvía al cabo del tiempo, el tema de repetir una y otra vez, básicamente lo único que haces es pelear, pues... me está pitando esto. La gente, este juego no ha estado tan, no fue tan bien recibido como los otros, así que no sé si esto afectó a la compañía de alguna manera. Espero que no, porque hay partes como esta que son flipantes cuando se inunda la ciudad con el gas. Aunque no tiene mucho sentido lo poco que le han afectado a los tíos que estaban, o sea, así fue el limpiar el gas y todos parecen que estaban bien. Cuando el agente Owens estaba ahí, dirán, no, es que a lo mejor él era menos potente. Bueno, no lo sé. La muerte de Hiedra. También es verdad que hay escenas, partes que sí que exigen demasiado el coche, también ahí estoy de acuerdo, pero la verdad que no se hacen demasiado pesadas. Lo dicho, el juego me ha gustado, la historia estaba bien, menos el final, cómo ha desembocado en todo esto, la muerte de Hiedra, la muerte supuesta de Mr. Freeze, son cosas, la falta de clausura de la historia. Supongo que ahora habrá alguna escena después de todos estos créditos. Algo más que lo de la boda de Bárbara y Tim. Pero vamos, el tema de Jason Todd, que ha sido de Bruce Wayne, que ha sido de Alfred, que ha sido de la mansión, la Batcueva, porque todo el mundo, o sea, eso me imagino que más de uno lo investigará. No sé si es que se dejaron llevar por el tema de las películas del Nolanverse. Trilogía, por otra parte, que no me gusta. O sea, no son malas historias, pero no me gustan porque da la sensación que durante X años Batman solo ha actuado 3 veces. En vez de ser como el Batman que todos conocemos, que actuaba de forma diaria.
era el guardián de Gotham, no alguien que aparecía, yo que sé, 3 veces durante 10 años o cosas así, 3 veces durante 5 años. No, es... No, no me gusta esa visión de Batman que tiene el Nolanverse. No lo ponen como un... como el Batman que es. Y además... no lo puede sentir... la gente no puede sentir empatía por un tío que eso, que solo ha actuado 3 veces contadas en la historia para salvar Gotham, no lo sé. Y el final tampoco me gusta un poco. O sea, vamos a intentar dar pena, vamos a fingir la muerte para encontrar la paz. Una paz que tampoco es que se haya ganado, porque tampoco es que haya hecho mucho. O sea, salvar la ciudad. Bueno, me estoy metiendo en otros temas, pero ya digo que creo que ese final de la trilogía del Batman de Nolan ha afectado un poco a esto, el fingir su muerte y el vivir tranquilo en otro sitio. No sé si es por falta de originalidad, porque a la gente no sé si le... Me imagino que intentaron copiar el estilo de las películas, porque la verdad que las películas están bien hechas, pero... Y sigue pasando créditos y hemos empezado otra vez las imágenes desde el comienzo. Esta es una de las cosas que también me fastidia de los juegos. La cantidad de gente que se apunta a los créditos. Cuando unos créditos superan los 10 minutos... Algo mal está hecho. No sé si es que se están repitiendo o... Pero... Música. Esto es importante. Pero cualquier cosa... La música suele ser al final. Pero hay otra cosa que tampoco me gusta. Que pongan... Cualquier cosa que pongan antes de... O sea, lo de los críos que han nacido durante la producción. Está bien que quieras agregarlo a tu juego, pero déjalo al final. Todo lo que pongas a continuación debería ser menos importante. Y dudo mucho que tu crío haya tenido algo que ver con el juego. Que no me parece mal que lo pongas, pero ponlo en orden de importancia, digo yo. Igual que hay gente que no me importa un carajo que salga aquí porque no... Servicios en la nube, ¿para qué? E integración, ¿para qué sirve esto? Venga, saca. Se me ha desenchufado incluso el mando. Servicio al cliente. Venga, hombre. De nada, ¿ves? Aquí no hay tanta gente como ha salido en los créditos. Muy bien, pero vuestra foto que nos falte. Continuar historia. No sé si para qué. Me falta algo del expositor. Todos los Batmóviles están disponibles para ser utilizados en el modo historia. No, todos no. No es compatible con las avanzadas en ciertos modos de juego, ¿vale? Porque molaría poder usar el Batmóvil de la película en la historia, pero no hay donde guardar la gente. ¡Hostia! El Joker móvil. Ya no es una alucinación. ¿No disponible? Ah, son pies. Son pies. Son manos. ¿Y por qué no puedo usarlo? Porque mola el coche.
Vale. Entonces no, puede, no todos están disponibles para el modo historia. Me falta uno. Ese es el traje 8-3. Y hay un 8-4. ¿Qué diferencia hay? Este es el que está activo. Ah, vale, que este está hecho una mierda. Y el Robin está activo. ¿Por qué está capucha roja activo como este? Bueno. Capucha roja. Vale, ha cambiado la pinta de... del Arkham Knight. Que no, no quería, quería terminar de ver aquellos que me faltaban. Guardia personal. Ah, los que tienen los trajes que los hacen invisibles. Miembros del culto. Control de la milicia. Gorilas, el diácono, Deathstroke, la familia, pero estos no son los padres, son los que vimos al final, los matones de Harley, Jack Ryder, el Joker, tenemos al Joker normal, al Joker enfermo y al Joker joven. El Riddler, el robot de Riddler, de Enigma. Reporteros. Ahí está Vicky Vale. O no está Vicky Vale. O Vicky Vale tendrá la suya propia. El espantapájaros. Vicky Vale sí que lo tiene aparte. Vale. Y aquí, helicóptero o la excavadora. Solo la pudimos ver por la parte delantera y de lejos por la trasera. Ah, da igual. Funciona a los dos sentidos. Interesante concepto. Y ya está todo. Entonces me falta... me falta solo un personaje. Que el cuarto traje de Gotham. La historia del 120. Bueno. Pues nada. Investigaré si hay otro final. Porque, lo dicho, este no me convence en absoluto. Y da la sensación de que falta algo, pese a que haya conseguido el 100% del juego. Falta algo ahí. No sé. Sea como sea, eso ya le vamos a poner fin. En el caso de que no encuentre nada, le ponemos fin a esta serie. Y ahora me toca decidir con lo que continúo. Tengo varios candidatos. No sé si pasarme ahora a un RPG y olvidarme un poco de la acción o seguir con la acción. No sé, ya lo decidiré. Pero lo que sea, lo veremos en otro capítulo. Gracias por acompañarme y hasta otra.